presiona suscribirse. Luego activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando subamos un nuevo video al canal. Yo sé que usted como administradora, yo sé que usted lo va a saber invertir, ¿verdad? Así es. Y usted sabrá lo mejor, ¿verdad? Yo mi trabajo es entregárselo. Sí. Va, don Pedrito, yo los entrego a su señora. Porque es como que los entrega usted, ¿va? Entonces, así es la cuestión. Entonces yo ahorita le voy a hacer la entrega del dinero. Aquí, mire, ¿va? Esto lo hago, mis amigos, algunos dirán, pero ¿y por qué solo no diga cuánto y todo? Lo que pasa es que lo hago por transparencia, ¿va? Por ejemplo, usted está en Estados Unidos y manda $10 para don Pedrito. Y solo dice, aquí le mandan estos dos frescos. Y entonces vas a ir y lo que mandó, mientras que yo lo hago en cámara. Yo entrego en cámara y doy cuánto mandaron, ¿va? Entonces aquí le voy a hacer la entrega, mire, ve. Pero téngame el micrófono. Mire, ve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y el otro, mira, cuéntelo usted ahí. Es que, como le digo, yo lo hago así por transparencia, ¿verdad? Entonces, mis amigos, la verdad que Ediciones Mendoza, ya muchos me lo han dicho, Ediciones, no necesitamos que diga cuánto entregó ni quién mandó, pero es que yo lo hago por transparencia, mis amigos, para que ustedes vean que Ediciones entrega lo que ustedes mandan, porque no tiene chiste que las personas manden de Estados Unidos y no se entregue el dinero. Usted bien sabe que Ediciones no es así, ¿va? Usted ya me conoce. Entonces yo lo que ustedes mandan, amigos, lo entrego frente a cámara. Ahí pueden ver. Ella es la esposa de don Pedrito, doña María, pues ella está contando el dinero. Y yo sé que lo va a saber emplear. Porque en realidad sí necesita dinero aquí la familia de don Pedrito. Y ahí ella está contando el dinero en estos momentos. Ahí estaba, sí. 16.500. Bueno, doña María, yo quiero que a nombre de don Pedrito usted les dé las gracias a todos esos amigos que le han mandado, ¿verdad? Porque como también le menciono, a mí me gusta grabar frente a cámaras porque así hay una evidencia de que yo entregué el dinero, ¿verdad? Porque imagínense, las personas de allá mandan y no se graba nada, solo se dice ya se entregó y ¿cómo van a estar seguros que se entregó? Pueden entonces, decir que no lo han entregado, sí. Sí, entonces yo por eso lo hago en cámaras, porque así usted se convence, mi amigo. Ahí no hay para dónde, ¿va? Ahí usted se convence. Entonces yo quiero que usted, con sus propias palabras, les dé las gracias aquí a los amigos, porque yo sé que ese dinero le va a servir de mucho, ¿verdad? Hoy en día aquí en Honduras está tan difícil la situación. Así es. Y yo sé que ese dinero le va a ayudar bastante, sí, demasiado. Entonces, con sus propias palabras, diríjase a todas las personas que ven este video, porque son miles de personas que lo miran. Pues sí, yo les doy gracias a Dios que por la ayuda que me han dado y se ha acordado de nosotros. Y que Dios me los bendiga donde quiera que ellos anden y los cuide también. Sí. Solamente. Como yo le mencionaba anteriormente, don Pedrito es querido por muchos en Estados Unidos, sí, ¿verdad? Y siempre cuando hacíamos videos con don Pedrito, pues yo también le cancelaba dinero a él, ¿va? O sea, sí, sí. Lo que yo no sé si le contaba. pero bueno, esto es así. Y eran videos sanos. Sí, ¿va? Sí. Y entonces de eso se trata. Es algo sano lo que hace Ediciones Mendoza. Y ya ahorita usted pues ha recibido ese dinero y esperamos de que le sirva de mucho, porque ojalá que don Pedrito se recupere, ¿va? Sí. Es lo que esperamos. Pero eso es lo que esperamos nosotros, sí, que él se recupere, que le vamos a buscar medicina. Sí, hay que hacer todo lo posible porque este viejito se recupere, porque en realidad a la última vez que yo vine, lo miré bien mal, para serle sincero. Ahora que vuelvo a regresar, no es que lo mire curado totalmente, pero lo miro un poco mejor, fíjate. Póngale. Métale con todo. Trate de recuperarse. Ajá. Beba sueros, leche, beba las medicinas. Va. Póngale, recupérese. Porque los suscriptores, pues, ahí le mandan a decir que se recupere. Bueno, mis amigos, ahí pudieron observar, esta es la entrega del dinero que se ha hecho. Ahí mencioné
hasta lo que mandaron la cantidad. Y todavía falta, ¿verdad? Algunas remesas de las que ya mencioné que no las he retirado porque, como le digo, Western Junior aquí no hay. Sí, así es. Imagine que ayer anduve por La Esperanza, anduve dejando esa vuelta y no lo pude retirar. Es que es bien complicado. Sí. Y hay en otro pueblo aquí cercano, pero es hasta Camas que tengo Kirfi. Sí. Y o sea, esto no es así rápido que no se tan diga. Fácil. Y dijo otro amigo ahí que iba a depositar algo, vamos a esperar, va. Si lo deposita, yo aquí se lo traigo. Vaya, se lo traigo. Sí, Dios quiera que lo mande, que sí. Una ayudita si quiere. Sí. Exacto. Entonces, mis amigos, gracias. Gracias por la ayuda que han mandado. Aquí la señora Doña María, pues, se los agradece. De mi parte también les agradezco porque atendieron el llamado. Porque le cuento que yo hice un video en casa, así como estoy ahorita. Solo me puse a decirles, amigos, don Pedrito está enfermo, colaboremos. Con solo eso bastó. Sí. Pero ¿sabe por qué? Porque los suscriptores confían en mí. Ellos saben que lo que yo digo es verdad y aparte de eso, lo que mandan yo lo entrego. Así es. Va, porque ya dijeran, no, ediciones no entrega o es gran pajero, entonces no me hicieran caso. Pero mira, ahí está el resultado. Sí. Va. Y así es la situación. Entonces, ¿algo más que quiera agregar o...? Bueno, otra pregunta, ¿va que don Pedrito ya tiene como unos 15 días de estar enfermo, va? ¿O cuánto más o menos? Sí, ya cuando ya él cayó en cama, sí, creo que ya hasta los 15 días. ¿Como 15, va? 15 días, sí. Sí, ya bastante, días. Bastante bien. Sí, ya él ya, cuando dejó de comer, pues ya él ya no comió nada, ya solo líquido, sí. Sí, pero así manda a ser todos los suscriptores que están pidiendo porque él se cure. Sí. ¿Va? Y yo creo que todo eso ha servido también porque yo veo como un milagro esto que sí, se recupere porque así, fíjate cómo lo vi yo la última vez, yo no pensé que... No, pues si nosotros pensamos que él ya no iba a volver, que él ya estaba bien... Bueno, y él ya no se movía nada. Porque fíjate, don Pedrito, que la última vez que lo vi... De esto no me gusta hablar de nada, pa, pero yo dije, don Pedrito, lo más que dure unos 2 o 3 días más, fi. ¿Verdad? Bueno, para serle sincero, yo eso pensé. Sí. No, es que él se puso bien mal también, sí. No, pero gracias a Dios que todavía lo tenemos, aquí lo estamos mirando, sí. Métale con todo, para que recupere. Se las ve que llevamos, que él se va a volver a parar. Imagínese y mire, recupérese. Recupere, haga todo lo posible y vamos a ver si más adelante pedimos otra ayudita ahí para usted. Pero póngale. ¿Verdad? Póngale de corazón que si logra recuperarse vamos a ver si le hacemos otra ayudita ahí más adelante y después lo vamos a grabar. Ahorita porque está enfermo no lo grabamos, pero ya más adelante cuando usted recupere vamos a pedir otra ayuda, ¿va? Así es, sí. Ahí para don Pedrito. Bueno, sí. Bueno, entonces mis amigos, gracias a todos los que colaboraron, ya hice la entrega, quedo pendiente con otro dinerito ahí, pero como les digo, no lo he podido retirar, pero ustedes saben que lo voy a entregar, y vamos a estar al pendiente, ¿verdad? Esa persona le mandó, la que todavía no ha retirado, le mandó, parece que son 50 euros, por acá está, parece, vamos a ver. Sí, 50. Eso me hace falta también que entregarle. Y vamos a ver, hay otro que dijo que iba a mandar. Bueno, mis amigos, con esto me despido. Un placer. Estoy desde casa de don Pedrito y aquí con doña María. Ella es la esposa de don Pedrito, ¿verdad? Ha recibido el dinero de cuerpo entero, ¿ah? Estamos de cuerpo entero, ¿va? Bueno, entonces, mis amigos, ahí pude entregar. Gracias a todos los que colaboraron. Mis saludos para ustedes y gracias por atender el llamado. Y esto es Ediciones Mendoza. Saludos. Presiona suscribirte, luego activa la campanita, da un me gusta al video y disfrútalo. Presiona suscribirte, luego activa la campanita, da un me gusta al video y disfrútalo. Presiona suscribirte, luego activa la campanita, da un me gusta al video y disfrútalo. Presiona suscribirte, luego activa la campanita, da un me gusta al video y disfrútalo. Presiona suscribirte, luego activa la campanita, da un me gusta al video y disfrútalo.
Presiona suscribirte, luego activa la campanita, da un me gusta al video y disfrútalo. Presiona suscribirte, luego activa la campanita, da un me gusta al video y disfrútalo.